Última hora América. El cerebro de Joe Biden, un misterio sin resolver. Patriotas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a sorprender al mundo con sus declaraciones confusas y contradictorias. Esta vez, el mandatario ha confundido a Rusia con Irak y a Ucrania con Irak en dos ocasiones distintas. ¿Se trata de un simple lapsus o de un síntoma de algo más grave? Biden afirmó ante los periodistas que Rusia está en guerra con Irak, cuando en realidad se refería a Ucrania. Luego, repitió el mismo error en un evento de recaudación de fondos, donde aseguró que Europa estaba unida contra Irak. ¿Acaso el presidente no sabe dónde están los países que menciona? ¿O es que tiene algún problema para recordarlos? Estos no son los únicos deslices que ha cometido Biden en los últimos tiempos. El presidente también ha dicho cosas como que quiere construir un ferrocarril desde el Pacífico hasta el Índico, que se comprometió a conservar el 30% de las tierras y aguas de Estados Unidos para 2020, o que Dios salve a la reina, cuando la monarca británica lleva años fallecida. Por no hablar de que sigue afirmando que su hijo Bo murió en Irak, cuando en realidad falleció en Maryland. Estas declaraciones extrañas, confusas y en su mayoría ininteligibles han generado preocupación e incredulidad entre la prensa y la opinión pública. ¿Qué le pasa a Biden? ¿Está bien de salud? ¿Es capaz de gobernar el país más poderoso del mundo? Estas son las preguntas que muchos se hacen, pero que pocos se atreven a formular. La industria de las noticias parece evitar el tema, y la Casa Blanca intenta justificar o minimizar los errores del presidente. Pero la realidad es que nadie sabe qué pasa por la cabeza de Biden, ni siquiera él mismo. Quizás sea hora de tener una conversación seria sobre el cerebro de Joe Biden, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Qué consecuencias puede tener para la política exterior de Estados Unidos que su presidente confunda a los países involucrados en conflictos armados? ¿Qué medidas se podrían tomar para evaluar y mejorar la salud mental y cognitiva de Biden? ¿Qué alternativas hay si Biden no está en condiciones de seguir ejerciendo su cargo? Déjame tu comentario y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.